Novena al Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y, así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el final de mi vida. Amén. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a vos, digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh bondad infinita, quien jamás os hubiera ofendido, perdonadme, Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdonadme mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después de tantas veces vuestra misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa y me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con vuestro auxilio, de no ser ya rebelde a vos, de seguir en adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortaleced mi voluntad, purificad mi corazón, arreglad todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hacedme digno de gustar los frutos bienaventurados que vuestros dones producen en las almas que os poseen. Concededme las gracias que os pido en esta novena. En este momento, menciona la intención para esta novena. Si han de ser para mayor gloria vuestra y para que yo os vea, ame y alabe sin fin en vuestra gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de pobres, ven de dones franco, ven de corazones lúcido reparo, ven, consolador dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos, descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho llena de amor casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo,
y nada haber puede sin ti, puro y santo. Con tus aguas puras, lava lo manchado, riega lo que es seco, ponlo enfermo sano. Al corazón duro, doblegue tu mano y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino, al extraviado, y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles, en ti confiados, de tus altos dones, sacro centenario. Aumento en virtudes, haz que merezcamos del eterno gozo el feliz descanso. Amén. Tercer día. Tú, de todos los consoladores el mejor, visitando el corazón turbado, da la gracia de la placentera paz. El don de piedad. El don de piedad suscita en nuestros corazones una filial afección por Dios, como nuestro amorosísimo Padre nos inspira por amor a Él a amar y respetar a las personas y cosas a Él consagradas, así como aquellos que están embestidos con su autoridad, su Santísima Madre y los santos, la Iglesia y su cabeza visible, nuestros padres y superiores, nuestro país y sus gobernantes. Quien está lleno del don de piedad no encuentra la práctica de la religión como deber pesado, sino como deleitante servicio. Donde hay amor, no hay trabajo. Oremos. Ven, oh bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón, enciende dentro de mí tal amor por Dios que encuentre satisfacción solo en su servicio, y por amor a Él me someta amorosamente a toda legítima autoridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno al Espíritu Santo. Ven, oh Creador Espíritu, nuestras almas visitad, los pechos que vos creasteis, llene gracia celestial, pues sois paráclito espíritu, don del Padre celestial, fuente viva, sacro fuego, unción santa espiritual. En tus dones centiformes, tu promesa paternal, dedo eterno de Dios Padre, nuestras lenguas inflamad, ilustrad nuestros sentidos, el corazón inflamad, nuestros cuerpos, que son flacos con vuestra virtud, armad. Apartad los enemigos, danos la divina paz, y siendo vos nuestra guía, huyamos toda maldad. Por vos, al Padre y al Hijo, en esta vida mortal, conozcamos y creamos siempre tu divinidad. A Dios Padre sea la gloria, al Hijo gloria inmortal, y al Espíritu Paráclito, por toda la eternidad. Amén. Oremos. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, menciona tu intención.
dignaos concedérmelo benignamente. Y si no, dirigid mi petición, dándome las gracias, que ha de ser para vuestra mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. No os dejaré huérfanos. Aleluya. Voy y vengo a vosotros. Aleluya. Y se alegrará vuestro corazón. Aleluya, aleluya. Enviad, Señor, vuestro Santo Espíritu y serán creados y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, dadnos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive contigo y reina en la unidad del mismo Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.